Buenos días, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿De lunes? Bueno, fenomenal. ¿Cómo ha ido el fin de semana? Bueno, un fin de semana estupendo, ¿no? Un fin de semana para poder disfrutar del sol, de los paseos, de disfrutar en una terracita tomando un café con algún amigo. O sea que, bueno, fenomenal, fenomenal. Espero que lo hayáis podido disfrutar. Bueno, a ver, os cuento, ¿qué tal las actividades del jueves? ¿Bien? Ya no recuerdo ni las que eran. A ver, contadme, ¿cuáles eran las que teníamos el jueves pasado? A ver, a ver, a ver. Vale, la lectura, la del precio del humo. ¿Vale? ¿Qué tal? La lectura del precio del humo. Bien. ¿Y la de la creatividad, el viaje a Marte? Bueno, ya sé que estas actividades nos gustan mucho, pero ya os he dicho que es muy importante trabajar también esta función, ¿vale? Porque nos permite, bueno, pues abrir mucho nuestra mente, pues para plantear distintas opciones para todo en la vida. Siempre hay que ser un poquito abierto, ¿vale? Muchas veces vemos las cosas así, como en visión en tubo, y cuanto más capaces seamos de abrir todo el panorama que tenemos, pues mucho mejor, ¿vale? Así es que bueno, pues espero que os hayan resultado divertidas. Bueno, vamos a por las actividades para hoy. Hoy, día 19 de abril, os propongo dos actividades, una de memoria y una de noxias. En la actividad de memoria, en esta ocasión, hay un texto, ¿vale? Es un texto con una lectura cortita, muy cortita, es un párrafo, pues 8 o 10 líneas, donde os hablan, bueno, pues de unas cosas, con un montón de datos, ¿vale? Entonces, vosotros, como siempre, me tenéis que prometer que vais a ser capaces de leer la lectura en un par de ocasiones, sin leer las preguntas que vienen debajo, ¿vale? Intentar recordar los datos que dan y después, una vez que ya la hayamos leído como dos veces, pues pasamos a contestar a las preguntas, ¿vale? Venga, vamos a ver qué tal se da esa actividad de memoria, ¿vale? Seguro que bien. Y luego en la actividad de noxias os dan, creo que son seis señales y me tenéis que poner cuál es el significado que tienen esas seis señales. La otra vez que hicimos esta actividad quizá eran señales más relacionadas con el tráfico y bueno, pues ahí había un problema y es que habría gente que puede ser que no se hubiera percatado nunca de la existencia de esas señales y no sepa cuál es su significado porque no conducen. Así es que en esta ocasión son señales que, bueno, nos encontramos en la vida diaria y que todos tenemos que saber qué es lo que significan, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que escribir es el significado de esas seis señales, ¿vale? Venga, chicos, pues esas son las dos actividades para hoy, la de memoria con el texto y la de noxias con las señales, ¿vale? Venga, pues espero que os gusten y nada, nos volvemos a ver mañana martes, ¿vale, chicos? Venga, pues un besazo. Ahí va. Hasta mañana.